Buenas noches, esto es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy, un programa de real importancia en lo que hace a temas de actualidad. Y, por supuesto, en lo que hace a hechos cotidianos y a futuro. El inicio de la vida. ¿Cuándo se inicia la vida realmente? Hay una jornada de debate, un tema único a tratar, que es dilemas bioéticos en torno al inicio de la vida. Se van a llevar a cabo el jueves próximo. Y sobre este tema en particular vamos a hablar con los doctores Enzo Canónaco y Jorge Cliff. Y después, algo que nos han pedido muchas mujeres. ¿Qué pasa con la endometriosis? ¿Es cierto que los dolores menstruales realmente enmascaran la existencia de endometriosis en las mujeres? Una profesional que sabe el tema, la doctora Sonia Giorlando, va a estar con nosotros en el segundo bloque de este programa. Pero vamos al primero, doctor Enzo Canónaco, doctor Jorge Cliff, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema, cuéntenos, porque ¿sabe por qué, doctor, fundamentalmente adquiere una particular importancia? Por lo que ha trascendido de lo que ocurrió en el Chaco, que son solamente trascendidos, pero quisiera que usted me diga si lo podemos encadenar de alguna forma con este congreso, con este encuentro que van a hacer ustedes. Un paréntesis con respecto a esto. Y después vamos al tema específicamente de este colegio distrital. Nosotros, en particular no quiero emitir opinión respecto de lo sucedido en la provincia de Chaco, por un motivo básicamente, porque no tenemos, no cuento con datos ciertos, ciertos de lo que sucedió en esa situación. Por lo cual, ante la falta de datos ciertos, toda opinión que se pueda emitir está viciada. Entonces, desde el punto de vista médico-científico, para emitir una opinión, uno tiene que contar, con lo que yo le decía, de datos ciertos. Por lo cual yo me voy a excusar de emitir opinión por ese motivo. Está dando una opinión que es precisamente dejar que actúe todo lo que tiene que ver con la investigación y demás para que salga algún dato cierto. Porque exacto. En realidad nadie, ninguno tiene datos ciertos hasta ahora. Pienso que no, porque no. Y menos nosotros que estamos a mucha distancia de donde sucedieron los hechos y no tenemos acceso a la historia clínica ni al sumario administrativo por lo que se trascendió que se está llevando a cabo. ¿Usted quiere decir algo, Cliff? Porque lo veo... Yo comparto lo mismo que dice acá el doctor. Nosotros, como ustedes, todo el mundo sabe, pertenecemos al fuero. Y como tal nos debemos manejar sobre hechos concretos y pruebas. No podemos emitir una opinión hasta que uno no tenga la información debida y acabada, porque si no sería emitir un juicio de prejuzgamiento y no se hace justicia sobre prejuzgar. Muy bien, vamos entonces a los dilemas bioéticos en torno al inicio de la vida, doctor. Un tema demasiado profundo, en realidad, ¿no? El otro día alguien de la justicia decía que no se sabe cuándo es el inicio de la vida. Sí, en realidad, desde el punto de vista científico, podemos decir que no hay un consenso con respecto a esto. Y justamente esta falta de consenso científico frente al momento exacto en que se inicia la vida, aunque nuestras leyes hablan de la fecundación, justamente desde la institución, desde el Colegio de Médicos, nuestra iniciativa tiende a difundir todos, los conflictos en base a que no hay consenso que giran en torno a esta temática, que es el tema del inicio de la vida. Y básicamente lo vamos a hacer desde el punto de vista de la bioética. Ustedes, les tengo que comentar que nosotros, con el doctor Cliff y otros colegas más de este distrito, formamos parte de la Comisión de Bioética del distrito, y desde la Comisión de Bioética del distrito nosotros estamos promocionando, obviamente con el apoyo total del Consejo de Distrito y de la Comisión, y también de la FOEA, que es la Fundación Oscar Allende de este colegio, lo que estamos haciendo es justamente promocionar el debate
en torno a toda esta temática. Por eso, nuestro interés se centra en el aspecto científico estrictamente, por eso va a participar la doctora Analia Recalde, que es la titular de la Cátedra de Histología, Embriología y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Va a participar el profesor Ricardo Arsch, que es un especialista en fertilización asistida, un tema que hace y tiene que ver con el inicio de la vida, fuera de lo que es el claustro materno, cuestión que sucede, de hecho, cotidianamente. Y luego lo que sí vamos a hacer es darle un enfoque moral desde una perspectiva, no desde toda la perspectiva moral, sino desde una perspectiva, desde la perspectiva religiosa. Entonces, desde ese punto de vista, hemos invitado al rabino doctor Felipe Jaffé, que es rabino de la comunidad Bet Hillel de Palermo, y a su excelencia, Monseñor Rubén Efrasia, que es el obispo diocesano de nuestra diócesis. Entonces, ellos van a coronar esta jornada de reflexión en torno al tema inicio de la vida humana, dilemas éticos en torno al inicio de la vida humana, aportando su reflexión moral a este tema. Entonces, la fertilización in vitro, la fertilización natural dentro del claustro materno y lo que tenga que ver con una reflexión moral en torno a estas cuestiones. Ahora, doctor, esto es un tema que va a atraer a mucha gente. Van a venir fundamentalmente profesionales, pero de acuerdo a lo que usted está planteando, también pueden venir educadores o puede venir... ¿O es solamente para los médicos? No, mire, en realidad la jornada es abierta, la participación es abierta. Nosotros, nuestra intención, obviamente siempre el colegio tiene un enfoque comunitario, pero mayoritariamente la concurrencia va a ser de profesionales médicos, abogados, o sea, profesionales que de alguna forma tienen que ver con las ciencias biomédicas. Bueno, ustedes acá dicen que hay una preinscripción en un mail que es webmaster@foea.org.ar. Va a estar en pantalla esto, les recuerdo, webmaster@foea.org.ar, para que se preinscriban, y obviamente la entrada es libre y gratuita, pero es recomendable, primero, por una cuestión de respeto a los organizadores y a los oradores, que la gente esté en horario, porque van a empezar horario, ¿no? Básicamente por el espacio que... por el espacio, para organizar el tema del espacio. Claro. Bueno, primero que con Enzo nos une una amistad de mucho tiempo, y en el trabajo de la bioética encomendado por Salvador Lograzo, que nos guía en el manejo de esto, y fundamentalmente decir lo que es el colegio. El colegio está abierto siempre a la comunidad. De hecho, este programa está abierto a la comunidad, y como usted siempre dice, a veces tiene más visión por gente no médica que médica. Pero esto yo creo que es importante. Esto del inicio de la vida excede el marco médico. Nosotros tenemos la idea de que esto tiene que ser abierto a la comunidad y que la comunidad debe opinar en su conjunto. De hecho, resulta importantísimo que haya un equilibrio desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del hecho moral. Hay dos representantes desde el punto de vista biológico, de peso y de fuste, en curricularmente, y del otro lado es innegable la presencia de nuestro obispo y del rabino. La idea es que se sienta representada la mayor cantidad de gente posible. Lo ideal sería tener todas las ideas religiosas, pero resulta imposible. Y respecto del espacio que usted decía, es muy bueno. Nosotros tenemos una capacidad para una buena cantidad de personas. De hecho, se puede habilitar un sistema de televisión anexo, pero es importante a los fines de que haya confortabilidad y que podamos hacer lo que siempre hacemos en el marco y en el contexto del contenido de respeto hacia los demás. Anotarse, y nosotros veremos la forma que vamos a arbitrar, si excedemos el número, cómo hacer que esto llegue al total de la comunidad. Bien, diga, doctor. ¿Van a decir algo? Sí, me parece interesante aclarar una cuestión, porque nosotros estamos hablando de dilemas éticos en torno al inicio de la vida. Obviamente lo que estamos haciendo es una reflexión en base a lo que está bien y a lo que no está bien que se hace en torno a este tema. Esa es la reflexión que estamos haciendo los médicos y los profesionales que tienen que ver con la ciencia de la salud. Entonces, me parece una cuestión importante cuando hablamos de reflexión moral, por eso la aclaración que he hecho al comienzo,
que van a haremos la reflexión moral desde el punto de vista religioso. Esto no quiere decir de ninguna manera que aquellos colegas, que aquellas personas que no participan ni siquiera de una convicción religiosa, no puedan hacer una reflexión moral sobre el tema. O sea, la reflexión moral, la reflexión ética es amplia, y aún le cabe a aquellas personas que no creen en algo trascendente. Yo quiero que usted me perdone y corríjame, siempre lo digo si estoy equivocado, en este sentido. Yo creo que ustedes lo que están haciendo acá es disparar un tema. Exactamente. Porque esto va a abrir la polémica, la discusión. Exactamente. Y creo, y corríjame usted, doctor Clínico, si sería interesante quizás que la misma gente, que a lo mejor no participa porque no puede, pero sí quiere participar haciendo alguna pregunta, pueda enviarle las preguntas al webmaster. Bueno, sí, no hay ningún inconveniente, de hecho se va a contestar. Es una forma también de ver... Sí, sí. ¿En qué medida esto ha tenido repercusión? No, por supuesto. Habitualmente se contestan distintas interrogantes o de profesionales o de particulares que quieran el colegio. Siempre está abierto a todo el mundo. De hecho, usted lo conoce de estar acá. Esto sería la zona privada del colegio, sí, y tiene dos puertas que están siempre abiertas. Sí, sí, correcto. Muy bien. ¿Usted quería agregar algo, doctor? Dos cositas quiero agregar que me parecen trascendentes. Esto es una política institucional. Y una política institucional que trasciende el marco de este distrito del colegio, del distrito segundo. Por eso lo que quiero comentar es que en el mes de junio se está organizando el Consejo Superior del Colegio Médicos de la Provincia de Buenos Aires, está organizando también una jornada sobre el inicio de la vida humana y noción jurídica de persona. Esta jornada también se va a desarrollar en esta sede distrital por un consenso que ha decidido el Consejo Superior del Colegio de Médicos, con lo cual quiero anunciar e interesar a los colegas que en el mes de junio se van a desarrollar estas jornadas también en torno a esto, en esta sede distrital. ¿Y dónde pueden los que estén interesados ya para junio pedir algún tipo de información? También en este colegio. También en este colegio. Y están los teléfonos y las direcciones de correo en pantalla. Yo estoy seguro que el editor me está escuchando también y las va a poner en pantalla, los teléfonos, la dirección de correo, y le agregamos esta que es webmaster@foea.org.ar para que tengan más medios para comunicarse. Y la otra cuestión que me interesaría, nos interesa comunicar, es que en el mes de agosto de este año vamos a dar comienzo al primer magíster en bioética que se va a desarrollar en esta sede distrital. Es un magíster de 2 horas, un magíster en bioética de 2 años, perdón, de 2 años de duración. Se va a desarrollar los días miércoles en el horario de 16 a 22 horas en esta sede distrital. Bueno, invitamos a todos aquellos colegas, profesionales que tienen que ver con la ciencia de la salud, odontólogos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros y aún abogados que sabemos que participan y de hecho integran los comités institucionales de bioética, a todos aquellos interesados que consulten con nuestro ESEM. Estamos a través del Colegio de Médicos, estamos a través de la presidencia del Colegio de Médicos, estamos tramitando no solamente la certificación de la Escuela Superior de Educación Médica, sino también la certificación universitaria, esto es a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esto todavía no está concretado, pero es un tema interesante para comentarlo porque estamos en tratativa. Hasta agosto tenemos tiempo. Tenemos tiempo todavía. Doctores, gracias por haber estado con nosotros. No sé, ¿quiere agregar algo más, doctor? Sí, lo único es decir que esto es un hecho trascendental, no solamente en nuestro colegio, sino en la provincia de Buenos Aires. Un magíster en ética y Enzo, con la humildad que lo caracteriza, nos dice que él ha gestionado que tenga también una representación en el exterior. Ya se van interesando. Lo que es importante, estar atento porque los magíster tienen un cupo de personas por una cuestión del contenido pedagógico. Claro. No es que haya una limitación, pero tienen un cupo. Así que no se puede exceder de cierto marco cuando uno establece desde el contenido pedagógico un magíster, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo presente. Listo. Gracias,
Hacemos una pausa, cuando volvemos estamos con la doctora Sonia Giorlando.